Hola amigos, los vamos a trabajar un día más, gracias a Dios. Miren, les quería contar una historia cortita, cortita. Cuando fui a pedir orientación para postular a carabinero en Pucón, fui a la guardia el 2008 por ahí, sí, 2007 por ahí. Estaba cursando la mitad del cuarto medio y el carabinero que estaba en la guardia me dijo: ¿para qué vaya a postular? Anda a estudiar, me dijo. Carabinero es malo, es malo. Prácticamente me echó de la guardia, ¿ya? Yo me fui, le pregunté a mi tío, que es oficial mayor ahora en retiro, en ese tiempo era activo. Mi son Víctor Pichún, vaya teniadito, córtese de pelo y va a postular. Ya, me conseguí un terno y me corté el pelo. Llegué al grupo, en la entrada dije que venía a postular a carabinero. Me encaminaron y me dijeron: ahí está la oficina de postulaciones. Habían como 40 postulantes. 40 postulantes, unos con el pelo largo, otros con piercing. El único tezneado era yo, en verano, pleno verano. Otros con chores, polera, tirado en el sillón ahí en la entrada. Y así pues, uno veía de todo. Y salió el oficial mayor que estaba a cargo de las postulaciones, y yo andaba con mi carpetita y todo. Y salió y me preguntó: carabinero alumno, ¿qué está haciendo aquí?, me dijo. Y como uno fue criado en familia carabinero, y le dije: mi oficial mayor, no, es vengo a postular a carabineros, así. ¿Viene a postular? Sí, sí, le dije. Habían como 40 más antes que yo. Me dijo: ya, pase, pase. Me hizo pasar y todos los otros me quedaron mirando. Y yo como que: ya, será, pues si me están diciendo que pase, voy a pasar. Y ahí me hizo pasar. ¿Y por qué viene teniado? No, es que tengo familiares carabineros y me recomendaron que viniera teniado porque uno va a marcar la diferencia, me dijo. Bien, buen consejo, me dijo. Buen consejo. Ve lo que consigue, ¿no? Pasó primero y hay algunos esperando más de una hora ahí. Me dio el listado y postulé en enero. Me dio el listado y comenzó la postulación. Me dijo: en 2 semanas más venga a la prueba psicológica. Y si tiene los papeles de aquí a allá, mejor. Ya. Salí de la oficina y a los que estaban echados, habían como 3 echados ahí, en la playa. Le dijo: usted, vengan a postular en 3 meses más y cortadito pelo. En 3 meses más los veo. Listo. Adelante, el que sigue. Todo comienza desde el principio, el inicio. Todo parte de ahí. Los instructores que están en la escuela de formación, ellos están por algo ahí. Ellos están educando el futuro de Carabineros de Chile. Ellos tienen el ojo clínico. Muchas veces me han preguntado por las redes sociales, he postulado 2 veces y no he quedado. Ahí tiene el molde. Hay que siempre marcar la diferencia. Marcar la diferencia. No les cuento esta historia porque para levantarse. No. Es por humildad, porque hay carabineros buenos y malos. Buenos y malos. ¿Qué iría pasado si yo me voy para la casa y no postulo? Porque me quedo con la respuesta del colega. No habría estado aquí hablándole a través de las redes sociales, no habría estado aquí. Así que yo le dejo ese mensaje a la juventud que quiera postular a carabinero y tenga la duda: postule, amigo. Si no tiene plata, sí, estamos claros, con cuarto medio. Pero adentro carabinero le da las herramientas para que usted saque sus títulos, sus profesiones, lo que quiera. Si quiere estudiar psicología, derecho, arquitectura, lo que quiera, adentro tiene todas las herramientas y más. Trabaja y se va pagando su carrera solito. No se endeuda en un banco y saca esos préstamos universitarios, que hay jóvenes que quedan 10 años endeudados sacando su carrera. Carabinero le da la opción para que usted trabaje y se pague su carrera solito. Así que a mucha honra, amigo, lo insto a que postule. Y nosotros somos los encargados de enaltecer esta institución. Nosotros somos los encargados. Así que con la cabeza siempre en alto, amigo,
les dejo ese mensaje, postura en el carabinero. Aquí me ven a mí hablándole a través de un celular, pero todo eso lo consigue uno gracias a ustedes, gracias al apoyo y lo principal, que es la crianza de los papás. Después uno, un carabinero, lo encamina y lo hace crecer derechito. Tomamos la peguita y un saludo del Waiki y gracias por el apoyo.